buenas noches desde Pucela, desde Zorrilla, donde Canal Plus se ha desplazado para ofrecerles el partido entre el Valladolid y el Español. Quedan 10 jornadas para que termine la Liga y la verdad es que a estas alturas prácticamente todo el mundo se está jugando algo. Hoy en nuestro partido, en nuestro Valladolid-Español, están en juego dos cosas bien diferentes. Un Valladolid en racha desde que llegó Cantatore aquí a Valladolid, que está escapando de los puestos del descenso, ya lo ha conseguido, y ahora lo intenta evitar incluso la promoción, mientras que el Español sigue luchando por mantener esa plaza europea, la UEFA. Dos cosas, por tanto, bien diferentes, dos intereses contrapuestos, los de Español y Valladolid, de cara a este partido, a falta de 10 jornadas en una Liga, Michael, que después de los resultados de la última jornada, se está acercando y se está calentando, ¿no? Estamos cada día más conscientes que quedan solamente 10 partidos, entonces hay nervios por todas partes, arriba, abajo, también esa lucha para la UEFA, cosa que tenemos hoy, esta noche, ¿no? Que se trata de un Español sabedor de la situación para la UEFA y el Valladolid sabedor de la... para recibir el sonido de nuestros compañeros en el campo. Así que vamos con los resultados en Primera División. Vamos a ver cómo se presenta esta jornada de miércoles, 33ª en Primera División. En juego está el partido Athletic-Compostela con el marcador a cero. A punto de comenzar los dos siguientes encuentros, Zaragoza y Sporting y Deportivo Celta. A las 9 de la noche comenzarán el resto de los encuentros, que son Valencia-Salamanca, Barcelona-Tenerife, Betis-Albacete, Real Madrid-Racing, Rayo Vallecano-Atlético de Madrid, Mérida-Sevilla y el encuentro que transmite Canal Plus Valladolid-Español. Mañana se disputará el Real Oviedo-Real Sociedad. Recuperado ya los problemas que teníamos con el audio. Desde aquí, desde Valladolid, y vamos a poder continuar desde este estadio para contarles todas las novedades de este partido. Hemos visto nuestro goligol, ya lo hemos hecho como siempre en las noches de los miércoles, solo tenemos media hora antes de que comience el partido, así que los chavales de el Valladolid han disparado a la puerta de gole. Y la verdad es que tenemos buenas noticias, hoy han participado Bayón, Mato, José, Aja y Diego. Y como ven, ha habido mucha calidad en los disparos de los chavales del Valladolid. Ahí estamos viendo a José, que al fin y a la postre ha sido el vencedor del día de hoy, con un registro muy, pero que muy bueno. Vemos también disparos de Aja, de Diego, de todos los chavales del Valladolid que han batido y con mucho la puerta de gol. Y estamos también con Fernando Hernández, que ha sido el árbitro que nos ha ayudado hoy. Fernando, ¿quién ha ganado? Pues José con 48 puntos. José con 48 puntos, igual al récord de la temporada, Michael, que tenía Moisés del Sporting de Gijón desde hace ya muchas jornadas. Sí, evidentemente tengo muchas ganas de preguntarle a José, es que ese número 10 que llevas en la espalda, ¿eso significa que tú sueles jugar de centrocampista? No. ¿Dónde sueles jugar? Delantero. Delantero, entonces se nota que estás acostumbrado a marcar muchos goles, ¿no? Sí. ¿Has marcado muchos goles esta temporada? No muchos. ¿No? ¿En el equipo no ha funcionado o qué? Sí. ¿Dónde ha quedado el equipo en la liga? No, los primeros. ¿Primeros? ¿Y tú no has marcado demasiados goles? No sé, 14 o así. Pues con 48 puntos ya eres pues co-líder del campeonato de toque nacional. Enhorabuena. Gracias. 48 puntos, José. Se empata con Moisés en el liderato de nuestro concurso nacional de toques de esta temporada. Y después de ver nuestro goligol y cómo han ido las cosas, vamos a acercarnos ya a nuestro primer reportaje. Naturalmente hay que hablar de Cantatore, de su etapa en el Valladolid, que hasta ahora está siendo extraordinariamente productiva. Desde que ha llegado, las cosas le marchan francamente bien al Valladolid. Esta era la clasificación en la jornada 23 de Liga. El Valladolid era el colista a 8 puntos del penúltimo, el Racing. El Valladolid perdía 2-5 en Zorrilla contra el Valencia. Rafa Benítez era destituido. Esta es la clasificación 9 jornadas después. El Valladolid está empatado con el Sporting intentando eludir la promoción. Saca 9 puntos al último clasificado.
En estas 9 jornadas ha conseguido 19 de 27 puntos posibles por los 14 puntos de 69 de las anteriores 23 jornadas. Y todavía más sorprendente resulta ver una clasificación parcial en estos últimos 9 encuentros. El Valladolid sería el segundo clasificado a 2 puntos del Barcelona y empatado con el Valencia y el Betis. Las diferencias con los últimos clasificados son abismales. 11 de los 14 jugadores que participaron en el último partido de Rafa Benítez y que perdieron 2-5 contra el Valencia fueron los mismos que ganaron 3-0 al Albacete. El equipo es el mismo. El entrenador no. Vicente Cantatore más que nunca ha demostrado que un cambio en el banquillo se antoja a veces fundamental. Cantatore lleva 8 partidos en el banquillo ya que Antonio Santos se hizo cargo del equipo en una jornada frente al Compostela. Ahí empezó la racha. 1-3 en San Lázaro contra el equipo revelación de la liga. Vicente Cantatore debutó en casa contra el Salamanca. El Valladolid venció 1-0. La racha del conjunto pucelano ha sido impresionante. 6 victorias, 1 empate y 2 derrotas. 14 goles a favor y 5 en contra. Peternak había conseguido 6 goles en 23 encuentros. En 9 ha marcado ya 7 tantos. Estos dos pueden haber sido los más importantes. El Valladolid visitaba al Vicente Calderón. El rival, el líder, el Atlético de Madrid. A 12 minutos del final, Peternak conseguía el 0-1. Y en el último minuto ratificaba el buen momento del conjunto castellano marcando el 0-2. Es el único encuentro de la temporada en el que el Atlético de Madrid pierde por una diferencia de 2 goles. Pero todavía no está todo conseguido. Esta noche, uno de los equipos con más oficio de la liga, el Español, visita al José Zorrilla. Eludir el descenso directo y los puestos de promoción sigue siendo el objetivo. Cantatore llegó demasiado tarde para aspirar a la UEFA. Mira que fumar perjudica la salud, pero al míster, a Cantatore, no parece que le perjudique nada, porque vaya racha, ¿eh, Michael? Puede que perjudique su salud, pero el equipo para nada, ¿no? Es que desde que ha llegado ha puesto cosas en su orden, ¿no? Es que no es muy complicado su forma de jugar, pero comenzamos hablando hace unas semanas sobre un equipo que con las cosas iban mal, pues se regrupa, hace un fútbol más bien sencillo, pero todo el mundo entiende lo que es el discurso y eso ya muchas veces sembra confianza y con la confianza, con estado anímico óptimo, pues puedes hacer cosas buenas y eso es lo que está haciendo este Valladolid, ¿no? Como el Español de José Antonio Camacho, que también tiene un discurso que lo entienden perfectamente su futbolista, Juan Carlos Nieto. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. El discurso de Cantatore lo están entendiendo y el de José Antonio Camacho se lleva entendiendo, yo creo, toda la temporada porque también tiene un buen discurso el Español. Buenas noches, José Antonio. Buenas noches. Bueno, la verdad es que hay que ver lo que está haciendo Cantatore en este Valladolid. Te comentaba hace un instante que el Valladolid, desde que él llegó, ha sacado 19 puntos. Sería segundo en la liga en una clasificación parcial. El Español, sin embargo, ha dado un pequeño bajón por demasiados partidos, la Copa, y al final se ha quedado en 10. Eso parece que, aunque el Español parta como favorito, viendo las últimas estadísticas, no es lo mismo, ¿no? Hombre, es que eso de favoritos, yo solo conozco 2 o 3 equipos que pueden salir como favoritos a todos los campos. Otra cosa es salir a ganar, ¿no? Eso sí, pero salir de favoritos me da la sensación que es demasiado pedir a algunos equipos. Nosotros posiblemente hemos bajado un poco desde la semifinal de la Copa, cuando nos eliminaron en la semifinal, porque es normal, han habido 2 meses donde ha habido un partido tras otro cada 3 días y la tensión de los jugadores en cuanto a este equipo, en cuanto no juega con esa tensión a tope que necesita, pues posiblemente baja un poco. Pero esto es normal en fútbol, porque si hubiéramos seguido manteniendo el ritmo, pues estaríamos por disputando el título y eso hasta ahora es difícil. De todas formas, a ti se te ha visto en las últimas ruedas de prensa bastante tranquilo para lo que ha pasado un poco, ¿no? Para bajar un poquito ese pistón de fútbol diciendo, bueno, esto es lo que hay, va a haber que seguir luchando y esos puntos al final va a haber que jugárseles casi en las últimas jornadas entre 2-3 equipos para estar en la UEFA. Sí, es lógico y bueno, yo siempre lo vengo diciendo que lo bonito es estar todo el año en esta situación y pudiendo estar hasta el final para disputar un puesto en la UEFA, ¿no? Yo creo que eso es para los elegidos y la élite del fútbol y por lo menos hasta ahora el Español está ahí. Bueno, la Liga 22 te quita, por ejemplo, al Lardín por aquello de estar en la Sub-21, hoy tampoco vas a contar con Francisco. Sí, bueno, esto es una cosa que ya desde el principio de temporada se vio que era una locura y que como consecuencia de eso, pues de alguna manera se deteriora el campeonato, ¿no? Porque no es lo mismo pues que tengan que jugar un partido que en unas fechas que ya estaban cogidas y ahora, lógicamente, pues te llevan jugadores, ¿no? O sea, y luego, aparte de todo también,
Pues luego están las selecciones que en partidos amistosos no tienen que ver nada esto para un europeo, para un mundial, pues pueden poner los partidos que quieran y esto también es excesivo, ¿no? Supongo que el español José Antonio necesita una victoria de verdad, ganar y volverse a demostrar el propio equipo que puede seguir estando ahí para que no continúe esa pequeña crisis. No, mira, yo considero que nosotros tenemos que salir al campo a intentar ganar, ¿no? Y depende de lo que pase en el terreno de juego, pues me iré descontento o me iré contento. Ahora, ganar no es fácil, ellos están en una situación, nosotros en otra, y estamos en una situación donde en cualquier momento, en cuanto ganemos dos o tres partidos seguidos, vamos a estar disputándola. Pero yo sé lo difícil que es y la marcha que llevan, y bueno, lo único que podemos hacer es cumplir con nuestra obligación, que es salir a intentar ganar. Mi obligación es comentártelo, pero bueno, del Madrid ni hablar, hasta el 30 de junio hay mucho tiempo, ¿no? Y a pensar en el español, en meterse en la UEFA, jugar bien y fuera la presión. Yo es que considero que, bueno, pues el Madrid es un equipo que acampara mucha atención periodística y es normal que se hable de todo, pero yo creo que cuando se juegan los partidos y cuando hay muchas cosas por el medio, pues hay que tener un poco más respeto. Gracias, José Antonio, mucha suerte. De acuerdo. Gracias. Y de las palabras de José Antonio Camacho nos vamos a ir ahora al palco presidencial con Josep Pedrerol. Josep, pues buenas tardes. Buenas tardes y buenas tardes a Marcos Fernández, presidente del Valladolid, que lo ha pasado muy mal, ¿verdad?, durante esta temporada, también en verano no digamos, pero creo que se está remontando, ¿verdad? Se le ve con cara, una cara alegre, satisfecho. Buenas tardes. Hombre, nosotros estamos acostumbrados, yo desde que estoy de presidente lo he pasado mal siempre, o sea que estamos muy acostumbrados a estar ahí abajo y a luchar cada partido y a luchar cada temporada. Pero bueno, en este momento estamos bastante mejor que estábamos hace un par de meses. ¿Ese sufrimiento compensa en qué? Hombre, no compensa. Lo que pasa es que si estás haciendo un trabajo, tienes una responsabilidad, tienes que intentar hacerlo lo mejor que puedas. Y ese es mi caso. Y yo creo que compensa muy difícil, porque es los equipos que ganamos pocas veces sufrimos mucho más que disfrutamos. Pero cuando uno hace lo que puede y lo intenta hacer bien... cuando ganan se disfruta más que el que gana habitualmente también, ¿eh? Yo diría que se disfruta incluso intentando hacerlo bien, aunque a veces no salgan las cosas, pero... te responsabiliza mucho la afición y saber que hay una ciudad detrás de unos resultados. Y bueno, y fichan ustedes a Vicente Cantatore y el Valladolid hace una remontada impresionante. ¿Cómo se le ocurre este fichar a Cantatore? ¿Por aquello de que está cerquita, vive en Valladolid y eso facilita las cosas o no? Bueno, Cantatore es un hombre con un carisma especial en Valladolid y a mí siempre me habían recomendado que Cantatore era un hombre que se tenía que traer porque lo había hecho muy bien en la temporada que él estuvo aquí, en las distintas épocas que estuvo. El Valladolid consiguió sus mejores resultados con Cantatore como entrenador. Lo que pasa que hasta últimamente que se le trajo no se había podido porque o bien estaba entrenando equipos de superior nivel con lógicamente mejor para él en este caso deportivamente o bien estaba ligado a algún equipo incluso extranjero. Pero cuando le hemos pedido una ayuda especial porque estamos en una situación difícil, él no lo dudó y ha venido a ayudarnos y se le agradece muchísimo. Tenemos una ventaja que tiene un hijo, lo tiene casado con una vallisoletana y ahí hemos usado un poco de chantaje entre comillas. Tiene atado ahí con eso, ¿eh? Sí, lo tenemos chantajeado porque además tiene un nieto también. En casa. Gracias, Marcos, fuerte. Nada, vosotros, muchas gracias. Hay que aprovechar hasta el último resquicio para asegurarse un técnico de prestigio, como ha conseguido Marcos Fernández con Vicente Cantatore, que como decimos lo está haciendo francamente bien y sus resultados son extraordinarios e incluso sorprendentes. Vamos a hacer una pausa para contarles enseguida más cosas a la vuelta de publicidad de este Valladolid Español.